Compañeros cibernautas, hoy día vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo abrir una lata con una simple tijera normal y corriente, no es muy ni pro ni propensa. Entonces lo que vamos a hacer primero es lo que tienen que hacer, que yo ya lo hice porque es un poco arriesgado y peligroso, ya le ayudo a su abuelo, que tienen que clavar bien fuerte esto hasta que hagan un hoyo. Una vez hecho el hoyo, van como abriendo de a poco, así como... Con fuerza, hermano, ¿cachai? Y ya una vez que ya les cueste tanto, como que van cambiando un poco el ángulo. Después lo rotan. Y una vez terminado, recogemos la tapa, se la pasamos a un buroncle cualquiera, da lo mismo qué tipo de raza sea. Ahora cortamos las puntas sobrantes, ¿ok, compañeros cibernautas? Ahora lo que vamos a hacer es cortar todas las puntas para que quede algo prolijo y exuberado, ¿ok? Exuberado. Vamos, sigamos. Hubo otra punta. ¿Qué mierda me cayó en la cabeza? Bueno. Si les cae una hoja, no se preocupen, es normal. Es completamente normal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a recortar nuestro dibujo. Como pueden ver por acá. Bastante delicioso y suculento. Entonces, vamos y con sumo y mero cuidado cortamos de a poco y con cuidado. ¡Concha tu madre! Ahí va. Y. Hemos cortado la primera parte. Lo que vamos a hacer para evitar lesiones musculares y cáncer es alejar un poco las polillas de alrededor porque la verdad son bastante molestas. Entonces ya, vamos. Bueno, ¿quieren hacer tutorial? Bueno, compañeros, se nos acaba un poco el tiempo, pero por ahora estamos cortando y no sé. Y vamos. Con todos en acuerdo, Vamos y dale, y ya estamos por terminar. Yo creo que voy a meter un corte por acá porque la verdad me he demorado mucho y me interrumpió una señora. ¡Ah! Tengan cuidado al hacerlo porque se pueden cortar un poco. ¡Concha tu madre! Ya, bueno. Ya tenemos prácticamente la lata cortada ya, pues. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarla un poco más de lo normal para poder abrir y cortar fácilmente con... Ya, ahora sí, cortar fácilmente la parte de abajo. Y eso es, amigos míos, tienen un porta sillón. Acá tienen su porta sillón y por supuesto, lo más importante, la imagen que yo quería. Espérenme, no sé si me lleven las tijeras, tengo que... Ahora el último y no por eso menos importante paso, que, mis queridos cibernautas, es cortar lo sobrante. Y en el fondo acá me sobra un poco de todo, porque lo corté como el reverendo pico. Y bueno, aquí tenemos, tú te lo puedes poner de brazalete, de facepalm. Y bueno, este fue el tutorial. Lo que pueden hacer con esto es como comprar latas de sardina y poner un poco unas anchoas entre medio. Y sabe un manjar. Y después acá podéis poner, esto es un tubo para revivir en el Bioshock, ¿ya? Tú le ponías un cristal acá y podéis revivir.